Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo de nuevo un unboxing y un review de esta figura del Dracorex de la línea Dino Rivals de Jurassic World. Así que amigos, comencemos. Amigos, en esta ocasión he decidido presentarles esta figura del Dracorex. La verdad que lo vi en la tienda y me llamó mucho la atención porque es un... Para empezar, el nombre era... Es algo como que muy tentador, Dracorex. Y la figura también, que pues recuerda mucho al Stiggy, pero ahora... Tenemos este nuevo dinosaurio. Y la verdad que la pintura también se ve muy genial. Y pues amigos, es hora de ver este bebé. El empaque es el tradicional, donde tenemos el logotipo de Jurassic World. Todo el cartón tiene una tonalidad rojiza y naranja, simulando pues un escenario volcánico con el logotipo de fondo. En esta parte tenemos a Owen. Aquí tenemos las indicaciones de que es un dinosaurio. Es una carta de colección que contiene, que es este que está acá, el dinosaurio y la carta. Aquí tenemos a Owen, un Triceratops. Y a esta, el logo de Dino Rivals. Y aquí tenemos a Rexy. Y como siempre, tenemos la edad recomendada para pues estos juguetes, esperando que nunca haya accidentes. Y en la parte trasera, como siempre amigos, tenemos pues pequeñas licencias, pequeñas restricciones para evitar accidentes. Tenemos pues información de los proveedores, de los creadores. Y aquí tenemos amigos que en la mayoría de las piezas de Jurassic World viene un pequeño código en una patita. Entonces, descargando la aplicación de Play Store, podremos escanear ese código y poder tener varias información y datos a la mano con estos pequeños juguetes. Así que amigos, comencemos. Aquí abrimos la caja. Ha sido muy fácil, déjenme decirlo. El empaque, mucho empaque, mucho plástico, que es malo, pero pues ojalá se cambie. Y aquí tenemos al Dracorex. La verdad, se siente muy genial. Aquí tenemos, podemos ver que sus manos son articuladas. Esto es lo que los comentaba, amigos, del código. El código del dinosaurio. Aquí está lo que les decía. Descargando la aplicación, amigos, en sus celulares, podrán escanear cualquier código de los dinosaurios que tengan y en la app les podrá brindar información que ustedes podrán leer y podrán después compartir esos datos con sus amigos o su chica. Aquí tenemos que también las piernas son articulables, muy un poquito rígidas, un poquito duras, pero son articulables. Las piernas son articulables. La cola, de la misma manera, es articulable. Lo puedes voltear de cualquier forma. Y los colores pues combinan. Es un color naranjita, cafecito, y con rayas cafés más oscuritos. Aquí en sus pies tenemos igual el logo de Jurassic World, las manos, y en la cabeza tenemos al dinosaurio muy, muy detallado, la verdad, con sus pequeños picos que se asoman. La cabeza también es articulable y el pecho, todo el cuello, y este es articulable para que... Aquí se ve. Es como... Oh. Es articulable, amigos, y aquí lo tenemos. Para que lo pongas en una pequeña postura de defensa. Y vayamos con la tarjeta.
Aquí, amigos, tenemos la tarjeta, que siempre hay que tener mucho cuidado al arrancarla del empaque. No vaya a ser que vaya a ocurrir algún accidente y lo rompas. Aquí tenemos al Draco Rex, que igual en la imagen se ve súper genial. Y aquí lo tenemos, el Draco Rex. Y la verdad, la imagen es una buena postura para un wallpaper. Aquí, amigos, tenemos una pequeña, podría decirse, medidas de fuerza, de velocidad, de inteligencia y de ferocidad. En fuerza, amigos, tenemos que este Draco Rex tiene 4 puntos. En velocidad tiene 6 puntos. En inteligencia tiene 3. Y en agresividad tiene 3. Todo esto, amigos, con un total de 16 puntos. Para que juegues tarjetas con tus amigos. Aquí al reverso de la carta tenemos, pues, la compañía, la marca, el logotipo de Jurassic World y el Dino Rivals. Así que, amigos, aquí está la carta, muy genial para coleccionar también y poder llevar a cabo juegos con los demás. Y, amigos, este sería todo. La verdad, este dinosaurio me ha encantado, está muy genial, muy, muy bonito. A pesar de que en su mayoría creo que a todos nos interesan los carnívoros nada más, pero este también, la verdad, es que es un muy buen dinosaurio y que se debe de tener en cualquier colección. Y bueno, amigos, de esta forma terminaríamos este video, esperando que pues haya sido de su agrado, que les guste. Si les ha gustado, suscríbanse al canal, denle like al video, coméntenlo, comenten algunas sugerencias o comenten recuerdos si que tienen esta figura o si desearían tenerlo. Esta figura, amigos, la conseguí en un Soriana, aquí en México. Esta figura tuvo un costo de 169 pesos, me parece, la verdad no recuerdo. Espero que les vaya muy bien. Sigamos amando a los dinosaurios. De mi parte es todo. Bye.